Pues les voy a mostrar un kit de maquillaje que me mandó mi mamá la Navidad pasada y está muy bonito, se los voy a mostrar. Y también les voy a estar mostrando este perfume que me regalaron para Navidad. Es un perfume que huele muy rico y me lo han regalado ya en dos ocasiones. Y bueno, y les estaré dando una breve descripción de lo que contiene el perfume. Y miren, es de la marca Estée Lauder. Aquí está el estuche. Vamos a abrirlo. Y algunas de las piezas no las tengo yo, las tiene mi mamá. Creo que eran unas cremas de día y de noche. Y bueno, tengo este que es el removedor de maquillaje. Pues este se usa con algodones, está muy padre. Este es el rímel o el mascara. Ahorita lo abro para que lo vean. Dice que es ex máscara volumen. Ok, es extremo, o sea, tiene muy, es para las pestañas. Yo la verdad no lo uso, no sé qué tan bueno sea. Vienen estos labiales en color dorado. Y miren, tienen ese color que es como color piel. Viene este color que es como nude o piel. Sí, de hecho este se llama Knockout Nude. Ok. Y está padre porque también trae su espejito. Y también tenemos estos labiales. Y estos traen las sombras, miren. Bueno, y este es el Estée Lauder Pure Color Envy Cheek Palette. O sea, para las mejillas. Y está muy bonito, miren los colores que trae. Están muy bonitos los colores. También trae su espejo. Este otro trae sombras. Yo creo que son como de noche. Son tonos muy bonitos. En azul, morado. También trae plateado y también trae su espejo. Y este es mi favorita porque trae los nudes. Los colores más naturales. Miren, a mí me gusta usar mucho este cafecito de aquí y este blanco. Están muy bonitos esos colores. También trae su espejo. Y estos son los lip gloss, o sea, los aquí tenemos estos labiales. Miren, este está muy bonito. Me gusta el detalle del moñito. Miren este color, qué bonito. Aquí les voy a mostrar. Miren qué bonito tono tiene. Y este dice que es Flash Fire Envy. Vamos a ver este otro que dice que es Tender Trap. Es muy bonito este color como rojo. Miren. Ahora miren acá cómo se va a ver. Están muy padres. Me gusta mucho este tono rojo, especialmente para ahorita la temporada navideña. Y bueno, les voy a mostrar este rímel. Yo no lo uso, como les digo. Yo no lo uso, pero yo creo que va a estar muy bueno. Miren, es color negro. Eso es todo lo que trae este kit de maquillaje. Y aquí tengo el labial rojo que les comenté. Miren qué bonito. Y este dice Envious. Bueno, pues este es mi perfume favorito de todos los tiempos. Es Euphoria de Calvin Klein. O Calvin Klein, como le digan. Y bueno, aquí en este blog estoy leyendo a qué huele para poder explicarles un poquito. Y bueno, las notas altas son de granada, melocotón, fruta de la pasión y frambuesa. Las notas medias son flor de loto, orquídea negra y champaca. Y notas bajas tiene caoba, almizcle, pachuli, ámbar, violeta y vainilla. Tiene una clasificación oriental y floral. No es un perfume pesado, así que se puede utilizar en eventos tanto de día como de noche. ¿Qué más? Pues esta marca es especialista en perfumes y tienen una línea pues muy completa de fragancias. Este perfume dice que está hecho en España. Y bueno, pues sí, me gusta mucho. Es como pues floral y tiene un aroma muy rico. Dejen en los comentarios si ustedes conocen este perfume. Me encanta que tiene
pues el aroma de la orquídea, que es una flor muy, muy bonita. Me gusta también que tiene notas amaderadas y pues la verdad que es un perfume que se puede utilizar, como les comentaba, en cualquier ocasión. Y ya sea en un evento pues deportivo o de fiesta o en el día a día, a mí me gusta mucho porque aunque es un perfume fuerte y de larga duración, tiene pues esa pues facilidad de poder usarlo en cualquier evento, no cae pesado. Tiene pues un aroma suave, pero aún así es duradero, como les comento, y es versátil, pues porque como les comento, su composición tiene notas amaderadas, tiene flores, tiene fruta, entonces pues es una mezcla de todo y para cualquier ocasión o evento. Y aparte su envase es muy bonito y minimalista. No olviden visitar el canal La Olla de la Abuela para que vean los en vivos de mi mamá, de música que está poniendo ahorita por esta temporada.